Bueno, mi nombre es Daisy Lorena Galpi, soy economista y magíster en gestión de organizaciones. Extiendo mi agradecimiento a la Universidad Militar Nueva Granada, al programa de la maestría en gestión de organizaciones por permitirme crecer a nivel personal y profesional. Esto ha sido un proceso de formación muy enriquecedor para mi vida. Inicié en mi formación como economista participando en semilleros de investigación, en donde tuve la posibilidad de participar en diferentes eventos académicos, coautorear un artículo de investigación junto con el profesor Jaime Andrés Sarmiento. Después de graduarme pude iniciar siendo joven investigadora en la Facultad de Ciencias Económicas. Esto me permitió crecer nuevamente mi formación como investigadora. Tuve la posibilidad de participar en diferentes eventos internacionales, nacionales, coautorear diferentes artículos. Adicional a eso, participar también en la formación de estudiantes en el semillero de estudios económicos. Y después de esta figura de joven investigadora, pasé a ser asistente graduada. En esta figura, como tal, la universidad me permitió crecer a nivel profesional, dado que me pagaba mis estudios de posgrado, y adicional a eso continuaba con mi formación como investigadora, siendo asistente graduado y apoyando en un proyecto de investigación liderado por el profe Jaime Andrés Sarmiento y la profesora Adriana Carolina Silva. De verdad que mis más sinceros agradecimientos a todos los profesores de la maestría, quienes han contribuido a mi formación profesional. Ha sido un espacio muy enriquecedor, donde siempre estamos dispuestos al diálogo constructivo, reflexivo, de entender cómo funcionan las organizaciones bajo diferentes escenarios. Por lo menos el de la pandemia fue un escenario que nos permitía hacer un análisis mucho más profundo. Adicional a eso, permitirme seguir en mi formación de investigación, continuar con mis estudios y sacar mi trabajo de grado, el cual fue liderado y direccionado por la profesora Adriana Carolina Silva, a quien desde su inmenso cariño y ternura me guió en todo este proceso de formación. Y adicional a ese, pues permitió que fuera un trabajo muy enriquecedor para la maestría, para quienes lo estábamos realizando, para quien lo estaba dirigiendo. Le doy mis agradecimientos también a la directora de la maestría, la profesora María Eugenia, quien permitió pues que yo continuara con todos estos procesos de formación a nivel investigativo. También apoyó en mi trabajo de grado a los profesores de investigación, quienes pues tuvieron un papel también supremamente importante, a mis jurados de tesis, y nuevamente pues invitar a todos los estudiantes para que continuemos en nuestros estudios de posgrado. Y por lo menos la maestría en gestión de organizaciones se destaca por su nivel de análisis, de pensamiento complejo, de investigación, de análisis en las organizaciones, y permite que muchos estudiantes pues aporten a nuestra sociedad, aporten a las empresas en donde están trabajando y pues sigan creciendo a nivel profesional, y pues aportemos mucho al cambio de nuestro país. Muchas gracias, de verdad.